Vinos y Placeres, programa premiado por segunda vez consecutiva con el galardón de oro en los premios Best of Wine Tourism Mendoza. Y Placeres, recorremos dos bodegas clásicas, una en Maipú, Mendoza, y otra en Burdeos, Francia. Estamos hablando de Bodega La Rural y de Chateau Angelus. Bienvenidos, esto es Vinos y Placeres. ¿Cómo están? En el programa de hoy hablamos de la historia y del presente de la vitivinicultura argentina. Visitamos Bodega La Rural en Coquimbito, Maipú. Bienvenidos a Vinos y Placeres. Dentro del predio de la bodega se encuentra el Museo del Vino, en la que fuera la casa familiar de don Felipe Rutini, fundador de la Bodega Rural en 1885. Marian, estamos en Bodega La Rural y está realmente increíble, la han arreglado muy bien. Sí, bueno, ya desde hace unos años hemos empezado la reestructuración, bueno, tratar de mostrar cómo fue la bodega en los orígenes, o sea, ya hace más de 130 años. Y esta es una bodega pionera, hoy tiene que ser de las dos o tres bodegas más antiguas argentinas que está en funcionamiento. Tiene un museo, tiene un montón de piezas que se han juntado y que pueden mostrarla a todos los que nos visitan. Cada esta es parte del museo también, ¿o no? Esta es parte del museo. Es como se hacía el vino, ¿no? Ya. Por don Felipe Rutini. Don Felipe Rutini fue un agrícola que fue contratado para hacer parques. Ajá, y estuvo vos. Acá, hizo el parque Ortega de Rodo del Medio, el parque de Chingo, y bueno. Llegó un momento, él cobra honorario con tierras al gobierno. Y él se instala y bueno, luego forma su familia y de ahí, bueno, quedó en manos de la familia Rutini hasta el año 1994, donde es adquirida por capitales extranjeros. Hizo esto. Esta foto es una de las primeras fotos que fue. Esta creo que es del año 1910 o 20, por ahí. Ajá. Pero bueno, esta la historia se hace con gente que trabaja, con gente perseverante, y el mismo logo que tiene la bodega es el que tenemos hoy en día. Trabajo y perseverancia. Característico tuyo también. Lo has tomado. Lo tomamos. Y las cosas buenas o las cosas lindas hay que copiarlas. El Museo de Vino cuenta con una prestigiosa colección única en América Latina de una de las más importantes del mundo. Y es fruto del trabajo de don Rodolfo Reina Rutini, nieto de don Felipe. Thank you.
Museo del Vino fue creado en 1977 de la mano de Rodolfo Reina Rutini, ya la tercera generación de la familia. Este museo tiene más de 5.000 piezas y es un emblema tanto nacional como internacional. Las 5.000 piezas están distribuidas en el museo en dos épocas, en la época colonial y en la época moderna. En la época moderna vas a encontrar piezas de tonelería, piezas de prensado, laboratorio, de oficina. Nos remonta a años atrás y el comienzo de la vitivinicultura en Mendoza y en la Argentina. Es volver atrás y reconocernos con una identidad dentro de la industria. El lugar es visitado a diario por cientos de turistas argentinos y extranjeros, estimándose que anualmente supera la cifra de 66.000 habitantes. Además cuenta con una colección de 4.500 piezas originales y está conformado por máquinas, carruajes, lagares, prensa, herramienta de torneros, entre otras. De los Felipe Rutini, en el año 94 se desprenden de un porcentaje importante de la bodega y con el tiempo se desprenden de todo. Uh-huh. Hoy en día está en manos de capitales argentinos, es de José Venegas Lynch y Nicolás Catena. Uh-huh. Cuando vemos las paredes también es parte de la historia, ¿no es cierto? Estas paredes de adobe seguramente que han sido forma de cómo se construían las bodegas en esa época. Estas paredes, con el tiempo y con el correr de las etapas, fueron revocadas y se pintaron encima, y hace ya como 10 años vino un arquitecto y dijo, ¿qué han hecho acá? Entonces, bueno, fue muy fácil arenar todo, tanto los techos como las paredes, y volver al origen del adobe como estaba. Te cuento esto, que nosotros pensábamos ampliar la bodega acá, y alguien una vez dijo, si tenemos lo que tenemos allá en Tucungato, y es en el corazón de las viñedos de 220 hectáreas, porque no vamos y hacemos la bodega. Y bueno, de hecho, ya ahora van a ser 10 años que comenzamos con la construcción y ya tenemos una bodega de 8 millones de litros, con 5.000 barricas, con una fábrica de espumante. O sea, estamos muy, muy felices con lo que se ha logrado y todavía lo que falta hacer. Trabajo, perseverancia. Muchas gracias. Ya seguimos recorriendo Vinos y Placeres. Sala de degustación, que ha sido recientemente inaugurada y puesta en valor, tenemos todo el edificio. Recibimos a la gente luego del recorrido por museo, este grupo de turistas que recorre todo el edificio, termina en esta sala donde vendemos todos nuestros productos, todas las líneas que Rutini elabora. Hay algo muy simpático, que es una vez que termina el recorrido, dentro de lo que sería la entrada, incluye la degustación de un vino que se llama Vino Museo, que está muy bien representado el marketing de la casita de Rutini y demás. Y mucha gente vuelve a Mendoza después de algunos años y tal vez, como ya ha visitado el museo, no lo hace, pero sin embargo compra un par de cajas de Vino Museo, que para nosotros es genial porque representa, ¿no?, esta imagen y este recuerdo que genera, que para nosotros es muy importante. Probar los vinos y esta novedad de,
Sí, estas son las últimas novedades que tenemos. Bueno, son los Single Vineyard, que son vinos exclusivos de distintas fincas. Uh-huh. Esto es una idea que comenzó hace mucho, no es idea nuestra, por supuesto, pero empezamos a trabajar con distintos viñedos, distintas zonas, distintas variedades. Y bueno, hoy en día tenemos de dos fincas fundamentales, Altamira y Vuelta a Yarí. Y estamos sacando de los dos Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot. La búsqueda, Marian, en cada uno de estos vinos. Y uno tiene que estar buscando permanente cosas nuevas y identidades nuevas. Te cuento una anécdota. Cuando se hizo el Mundial de Sommelier, fuimos una bodega anfitriona, se puso una carpa entre medio del viñedo, una carpa transparente. Impresionante. Bueno, estuvo muy lindo. Un momento muy lindo. Se sacaron muchas fotos, se hicieron filmaciones. Y ese día, cuando yo vi la filmación del dron, digo, ¿qué está pasando acá? Por los distintos colores en el viñedo. Entonces, bueno, empezamos a seguir lo que pasaba. Y claro, son ríos secos que han bajado de la montaña, y donde hay en algunos lados más fertilidad y otros menos fertilidad. Haciendo ahora una selección por drones, o sea, por colores. Vamos superponiendo las fotos y nos vamos quedando distintos colores. Y de ahí cosechamos, se marca con un GPS y se cosechan por separado. O sea, son pequeños detalles, pero cuando uno prueba los vinos por separado se encuentra que hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que tender a hacer las cosas mejor o tender a la excelencia. Llegar a hacer las cosas muy bien lleva mucho sacrificio, hay mucho trabajo, pero llegar del muy bien al excelente es una infinidad de pequeños detalles que hay que cuidar y tratar de descubrirlos. Tenemos que probar este Single Vineyard Vuelta a Yarí. Bueno, la primera cosecha que se hace de Single Vineyard fueron dos variedades nomás, y de la cosecha 2012. En el 2013 no se hizo porque no sabíamos bien cómo iba a seguir la evolución, y este ya es un Malbec 2014 del viñedo de Vuelta a Yarí. ¿Y de qué otros viñedos haces, Mario? Y estamos en Vuelta a Yarí y Altamira por ahora. Tenemos idea de hacer algo de la consulta, que tenemos ahí ya una finca muy antigua, una finca que tiene más de 90 años. Y bueno, básicamente estamos en esa zona. Decíamos recién que si no hubiera sido el gran enólogo que sos, hubiera sido el gran Nueve Palmira, ¿no? Te frustró. Bueno, yo soy muy apasionado a todos, apasionado al vino, apasionado a mi carrera, pero también soy muy apasionado por el fútbol, me encanta el fútbol. Disfruto del fútbol. Querido Mariano, muchísimas gracias por la generosidad y tu sapiencia en el vino. Bueno, amable, ¿eh? Gracias a vos. Gracias. Es tu casa. Muy amable, gracias.